1% de la población es celíaca y estamos hablando solo en Argentina de cientos de miles de personas. Por eso era muy esperada la reglamentación de la ley de celiaquía, que si bien en el país esta ley está desde el año 2009 con modificaciones en 2015, faltaba esta reglamentación justamente para que las cosas estén más claras y haya un marco en el cual actuar. Vamos a repasar algunos de los ítems que marca esta ley de celiaquía. Por un lado tiene que ver con la obligatoriedad de menús libres de gluten. Esto en todos los establecimientos gastronómicos. Van a contar con un plazo para poder tenerlos, pero todos van a tener que tener al menos una opción que sea libre de gluten y que sea seguro, que sea apto celíacos, que no esté contaminado. Por eso va a ser muy importante también toda la capacitación en cuanto a manipulación de alimentos. Los medicamentos van a tener que llevar el rótulo que diga si contienen o no gluten. Hasta ahora era muy difícil poder saber cuándo un medicamento contenía o no gluten y era una de las formas de justamente intoxicación más frecuentes que sufrían las personas celíacas al adquirir un medicamento que tenía gluten y no lo sabían. Ahora lo van a tener que tener rotulado, si tienen o si no tienen gluten. Otro de los ítems tiene que ver con, por ejemplo, a ver si pasamos a la otra placa, con el tope de reintegro. Hay un reintegro mensual que deben dar las obras sociales y las prepagas a aquellos pacientes que certifiquen su condición de celíaco. Esto es a través de certificados médicos, estudios de laboratorio, endoscopías y demás. Cuando se certifique esa condición, mensualmente uno puede pedir un reintegro por la compra de alimentos libres de gluten, que es justamente el tratamiento que tiene la enfermedad. El único tratamiento es llevar esta dieta de por vida. Se presenta la factura y el reintegro hasta el momento era de 2.800 pesos. Estaba sumamente desactualizado y pasa a ser de 7.806 y se establece también una actualización cada 6 meses de ese monto. Y por otro lado también establece capacitaciones para el personal de salud, para el personal en general que tenga que ver con las personas celíacas, también en ámbitos educativos donde, por ejemplo, los chicos van al colegio y tienen que tener los cuidados necesarios. También capacitaciones para el personal gastronómico. Toda aquella persona que produzca o manipule alimentos va a tener que saber cómo hacer para que un alimento sea libre de gluten y no tenga, por ejemplo, contaminación cruzada. Bueno, algo que era muy esperado, que ahora está reglamentado y que de a poco vamos a ver cómo eso se va llevando a la práctica.